Muchas gracias. Gracias, señoras y señores, queridos colegas. Sabemos que el acceso a agua potable y saneamiento salubre, asequible y fiable es un derecho humano básico y subyace al logro de casi todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La próxima Conferencia del Agua de Naciones Unidas debe ser una ocasión para movilizar acciones que ayuden a transformar cómo gestionamos el agua y cómo evitamos una crisis mundial del agua, una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos para los próximos años. En este contexto, los servicios básicos de agua y saneamiento desempeñan un papel crucial. A nivel local y a menudo a través de las instituciones locales y su trabajo, como los operadores, las empresas de abastecimiento de agua, que se pueden alcanzar los programas de agua y sostenibilidad a nivel mundial. Sin embargo, muchos gobiernos locales, especialmente en las regiones en desarrollo, están batallando por la falta de inversiones y del mantenimiento de infraestructuras existentes. Muchos no son capaces de pagar salarios decentes, dar herramientas o formación adecuada a su personal y por tanto, encabezan los problemas para mantenerlos. Además, por lo general, tienen que satisfacer la demanda de poblaciones cada vez mayores, la urbanización y el cambio climático. Con esta panorámica bastante sombría, hay que recordar que la falta de agua, saneamiento e higiene afecta desproporcionadamente a las vidas de mujeres y niñas, que son todavía las que más se quedan a la zaga en este ámbito. Me gustaría destacar que el agua y las cuestiones de género están inextricablemente relacionadas. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento es esencial para cerrar la brecha de género. Todo lo que he dicho, desgraciadamente, no es nada nuevo. Ante esta situación, en lugar de abogar porque haya más asociaciones público-privadas, lo que necesitamos es más asociaciones público-público y más asociaciones entre el sector público y la comunidad. Los principios de justicia medioambiental, justicia social, participación pública y democracia deben ser lo que rijan la ordenación de los recursos hídricos. Con este marco, una cooperación entre pares, entre operadores públicos, debe encontrar su lugar como herramienta efectiva para satisfacer los desafíos que supone el dar acceso al agua y servicios de saneamiento a las comunidades y, por tanto, permitir que todo el mundo pueda disfrutar del derecho humano al agua y al saneamiento. La Alianza de Empresas de Abastecimiento de Agua, que se llama WOPS, son unos intercambios de apoyo entre pares, entre proveedores de servicios de agua y saneamiento, para permitir que los servicios básicos generen capacidad, mejoren rendimiento y presten mejores servicios a más personas. Estas alianzas WOP trabajan mejorando las capacidades, los conocimientos y la buena voluntad dentro de empresas de abastecimiento de agua, mentoras para mejorar el rendimiento de otro servicio básico que necesite asistencia o orientaciones. Las WOP pueden adoptar muchas formas dependiendo del contexto o de las expectativas. Algunas son muy sencillas y se centran en un tema técnico muy concreto. Otras son multifacéticas y abarcan distintos aspectos de la prestación de servicios o de funciones relativas a la organización. Pueden ser utilizadas en un conjunto de entornos diferentes, de pequeñas aldeas a entornos urbanos, en países de ingresos medianos o bajos. Las WOP son un enfoque de apoyo basado en la solidaridad. Son sin ánimo de lucro y no se usan para fines comerciales. Los acuerdos para establecer las WOP se basan en algo orientado a resultados y en la confianza mutua, la buena gobernanza, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Por tanto, fomentan una participación fácil y flexible de los representantes de la sociedad civil, incluidos sindicatos, grupos comunitarios y usuarios, como por ejemplo a través de mecanismos de colaboración que se llaman alianzas entre el sector público y la comunidad, o alianzas público-comunitarias. A través de estos programas de mentoría, las WOP fortalecen progresivamente y empoderan a los servicios básicos beneficiarios para la ordenación
a nivel financiero y técnico para aplicar cambios en las operaciones y en la organización que llevan a unos servicios más sostenibles y mejores. Los servicios básicos pueden asumir estas WOBs para apoyar distintos objetivos, aumentar la eficiencia, introducir nuevas funciones como unidades en favor de los pobres, mejorar el rendimiento ambiental, la planificación de recursos hídricos, facilitar el acceso a finanzas, ampliar acceso a los servicios, reconstruir capacidad en recursos humanos tras una remunicipalización, etc. Es urgente que el ODS 6 se reencarrile y para que este objetivo se consiga, es necesario que haya mecanismos innovadores y flexibles que aceleren el logro y garanticen que todos los ciudadanos tienen acceso a agua salubre y a saneamiento básico. Las alianzas entre empresas de abastecimiento de agua es una acción concreta que puede ayudar a asumir estos desafíos para que haya servicios para todos. La inversión en infraestructura es esencial y además también recursos financieros que deben movilizarse a escala mundial. Pero el desarrollo de capacidad, la creación de capacidades es también fundamental para tener y mantener servicios de agua y de saneamiento. Alcanzar los ODS y realizar los derechos humanos al agua y al saneamiento requerirá un aumento histórico de las inversiones, no solo en términos de infraestructuras, sino también en términos de creación de capacidad. El compartir prácticas óptimas, conocimientos y experiencias en el terreno es capital para alcanzar este objetivo. Y las WOB son una manera mejor y más asequible de aumentar las competencias del personal y la capacidad general de los servicios básicos. Esta cooperación es un mecanismo que ha resultado efectivo porque permite a servicios básicos mejorar la prestación de servicios con una financiación relativamente limitada a través de la aplicación de un proceso de abajo arriba. La rentabilidad de las WOB, sus beneficios de sostenibilidad a largo plazo, la capacidad de movilizar recursos humanos locales y la concienciación que genera sobre cuestiones de saneamiento y agua se ha documentado y se ha demostrado concretamente. La Alianza Mundial de Colaboración entre Empresas de Abastecimiento de Agua, lanzada y albergada por ONU Habitat, se ha construido a lo largo de los años como una red para apoyar a las empresas de abastecimiento de agua y a los que se ocupan de estos temas en la práctica a través de la cooperación, el aprendizaje entre pares, para ayudar a asumir los desafíos de abastecer de agua y saneamiento para todos. Este marco es una asociación orientada a la acción, es rentable y permite servicios y acceso al agua y al saneamiento para todos los que lo necesiten en todo el mundo. Hay que reconocer que es algo que cambia la situación. Implica a los estados, a las autoridades locales, en asociaciones entre pares, técnicas que se pueden fortalecer. Se tienen que apoyar las WOB, se tienen que reconocer, conocer mejor, hay que fiarse de ellas porque son pertinentes desde un punto de vista técnico, financiero y político. Cada parte interesada del grupo tiene que desempeñar su papel a todos los niveles gubernamentales. Requiere un compromiso político sólido y a largo plazo, leyes y reglamentos favorables y unos recursos de financiación mayores a largo plazo y apoyo de la comunidad internacional. Nos enfrentamos al inmenso reto de aplicar el Decenio Internacional de la Acción del Agua y el Desarrollo Sostenible. Los objetivos relacionados con el agua de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la aplicación del derecho al agua y al saneamiento para todos reconocidos por las Naciones Unidas. Es momento ahora de avanzar hacia el despliegue de soluciones efectivas y basadas en el terreno. Muchas gracias. Muchas gracias.